8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. El logro de igualdad de géneros requiere de innovaciones sociales. Ahora en el mundo moderno, comienza por asegurarse que las necesidades y valores sean aceptados por igualdad y con respeto, y que la mujer pueda ser un agente de cambio en la sociedad. El Día Internacional de la Mujer es cuando se conmemora su belleza, la importancia que ellas tienen en el hogar como madres, esposas, ya que ellas representan un regalo. Además, son la alegría del esposo y el orgullo de sus hijos por su bondad y buen ejemplo. Chalchuapa ahora cuenta con la primera mujer alcaldesa de este municipio. La entrevistamos para que nos contara acerca de las actividades que han organizado para que las chalchuapanecas disfrutaran su día. Ahora, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, muchas mujeres lucharon para que sus derechos se les reconocieran constitucionalmente. Es así como la celebración del Día Internacional sirve para resaltar la lucha en pro de la justicia, la paz y el desarrollo para ellas, ya que a lo largo de los años han tenido que enfrentar varios desafíos en la historia. A veces con dulce cariño se atiendan, a veces tan solo palabras. Está bien de que hagan justicia, ¿verdad? Con eso. Que nos valoremos nosotras mismas y que sigamos adelante las mujeres que somos trabajadoras y luchadoras. Desde la primera página de la Biblia aparece exaltada la persona de la mujer. Es vista por el hombre como hueso de sus huesos, carne de su carne, ¿verdad? Es la alegría del encuentro, ¿no? Nacidos por una mujer, entonces tenemos que no solo ser agradecidos, sino que brindarles una atención especial. Las Naciones Unidas en el año de 1945 fue cuando exigió el primer acuerdo internacional para que se firmara el principio de la búsqueda de la igualdad entre hombres y mujeres. En la ciudad precolombina de Chalchuapa, el gobierno municipal tomó a bien celebrar el Día Internacional de la Mujer. Si exploramos un poco más allá de la historia, vemos que la mujer ha venido luchando año tras año para poder tener un lugar en la sociedad y también ser valorada. Esto es un informe para Miss TV El Salvador, Berenice Ramírez.